Nos hemos concentrado bajo el lema: estos presupuestos condenan a familias al paro, la precariedad y la pobreza. Y nos basamos en que, bueno, en estos presupuestos siguen habiendo recortes. La partida que está destinada a las prestaciones sociales son de 960.000 euros, que son la misma del año pasado, cuando el año pasado ya se aumentó en un 15% los demandantes de estas prestaciones. Por otro lado, el año pasado fueron unas casi 1.800 personas, unas 1.744 familias concretamente, las que pidieron prestaciones sociales de este tipo, y con ese mismo presupuesto 261 familias se quedaron sin ayudas. Sin embargo, por el otro lado, vemos que esos ajustes que se aplican a las prestaciones sociales, que afectan a miles de familias que están empobrecidas por la situación actual, vemos que, por ejemplo, esos ajustes no se aplican al coste que supone a los vecinos de Baracaldo, los políticos, que son casi 2 millones de euros. Entonces, ante esta situación, vemos que las políticas sociales de este ayuntamiento son prácticamente iguales a las que había con la anterior corporación, y queremos dejar claro que así no es la situación no son los mejores presupuestos para que la situación se alivie. Tenemos que tener en cuenta que en 4 años ya ha aumentado un 44% las familias que piden estas prestaciones, y los presupuestos siguen igual. Por lo tanto, si el año pasado no valían con 960.000 euros porque 261 familias se quedaron fuera, pues este año pues no sabemos cuántas familias se podrán quedar fuera, y nos parece que en la situación actual el ayuntamiento tendría que hacer todo lo posible para que las familias que peor lo estén pasando sean las que menos ajustes reciben en el presupuesto.